Tokyo Game Show, nos complace muchísimo estar con el señor Esteban Moctezuma, presidente ejecutivo de la Fundación Azteca, todo el movimiento Azteca. Es un momento muy importante, Esteban, porque pues sufrimos todos, pero principalmente quien sufrió más. Y siempre esta cuestión de las recaudaciones, los mexicanos siempre somos muy solidarios, pero también siempre nos preguntamos la transparencia y la claridad. ¿Qué ha hecho diferente este movimiento en ese? Bueno, en primer lugar, hemos dicho que todo lo que depositó el público lo duplicó el Grupo Salinas. Entonces, pues en primer lugar, era un apoyo que se iba a duplicar. En segundo lugar, hemos dispuesto que la cuenta donde se depositó el recurso sea auditada, de manera que el público sepa exactamente todo lo que entró a esa cuenta. Y después, obviamente, se ha auditado el destino del recurso. Eso le va a dar mucha transparencia a este movimiento Azteca número 100. Y además hay un registro que se llama el Registro Único de Vivienda. Como todo el recurso va a ser orientado para construcción de vivienda, vamos a meter toda la vivienda en ese registro y vamos a permitir que el público pueda entrar a nuestra cuenta para saber cuántas casas hicieron, quién las ocupa, cuánto costaron, de qué materiales hicieron, en dónde están ubicadas, o sea, todo lo que tiene el registro para ofrecer de información al público. Y finalmente, pues estamos pidiéndole a toda nuestra audiencia que nos siga en Azteca para ver cómo se desarrolla la construcción. Una cosa muy importante es que el Movimiento Azteca terminó el domingo pasado y el lunes ya empezó la construcción. O sea, no estamos perdiendo ni un día, porque sabemos que un día perdido es un día en donde la familia vivirá en la intemperie, y queremos evitarle ese problema y que se construya lo más rápido posible. Todos tenemos una cita, Esteban, el 12 de octubre. 12 de octubre. Centro Cultural Roberto Cantoral. A las 8:30 de la noche. 8:30 es una cita muy importante y además va a ser un momento muy especial ver a Armando Manzanero acompañado de niños, de una gran orquesta, que ya hay 86, 87 orquestas a lo largo de todo el país. Esteban, por último, yo siempre me he preguntado, ¿hay envidia del gobierno por esto? Porque ustedes lo han hecho transparente. ¿Hay algún acercamiento del gobierno en torno a esto? Sí, claro. O sea, nosotros trabajamos muy, muy de la mano del sector público, del gobierno. El Congreso de la Unión participa en el financiamiento de las orquestas. Algunos estados de la República también, algunos gobiernos municipales. La sociedad civil de muchos lugares donde hay orquestas participa. O sea, es un esfuerzo de equipo, es un trabajo conjunto. Colectivo. Colectivo que encabeza Esperanza Azteca, pero que en realidad es un esfuerzo de todo el país. Perfecto, pues muchas gracias. Esteban Moctezuma, 12 de octubre, no lo olviden, aquí en el Centro Cultural Roberto Cantoral.